Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora del gobernador regional de Junín, el señor Zósimo Cárdenas, que hace algunas semanas hizo noticia por haber hecho pública una invitación de su parte a Nicolás Maduro para que pueda venir a participar de la ceremonia del Bicentenario de la Batalla de Junín. Luego de una serie de críticas, el gobernador salió a decir que finalmente no era su facultad, que esto le correspondía al gobierno central. Pero ahora Paola ha vuelto a insistir con el tema. ¿Qué dijo esta vez? Lo escuchamos. ¿Cómo van a invitar al presidente de Venezuela? Hermanos, aquí no es el presidente de Venezuela. Esta batalla la gestaron argentinos, peruanos, bolivianos, venezolanos, colombianos y ecuatorianos. Por eso, en Chacamarca, que dicho sea de paso, ha sido construida por venezolanos, ahí flamean las banderas de todos estos países, porque fue la independencia no solamente del Perú, fue la independencia de todo Sudamérica. Y estamos llamados a poder conmemorarla con la visita de cada uno de ellos. Es la conmemoración, no es una reunión de ideologías. Vamos a tener el alto honor de recibir autoridades nacionales e internacionales. Bueno, habría que recordar al gobernador Zósimo Cárdenas que Nicolás Maduro ha sido el responsable, Paola, de una migración masiva de millones de venezolanos a diferentes países de Sudamérica, entre ellos el Perú. Y no creo que su visita caiga nada bien, por lo menos en nuestro país. Y además que no le corresponde a él invitarlo, y lo sabe. Correcto, correcto. Bueno, vamos con el último tema de segmento Ojos y Oídos.